pues usted vino. Mamá, usted vino, hoy cumpleaños. Pues yo pensaba que usted estaba allá en la casa. Y yo dije, dejamos a mamá sola en la casa y nos fuimos por el cumpleaños. ¿Cómo le está pasando, mamá? ¿Cómo le está pasando? Bien, ¿le está gustando? ¿Le está gustando? ¿Y los sobres cómo van? O sea que yo soy el administrador de los sobres. ¿Están ahí? Ok, eso lo vamos a contar ahorita en la casa. Yo lo voy a contar, no Dolores, yo. Mamá, ¿y cuántos años que usted tiene? Dígalo. 97, ya se lo está quitando. Se lo está quitando usted. 97. 97. Se lo está quitando desde ayer, se lo está quitando. Tenga, mamá, tú sigue. ¿Eh? ¿Y ese quién es? ¿Te la conoces? Eso no es ahí, mamá. No, no lo olvida, ¿no? Qué bien. Son 99, mamá. Rumbo a los 100, mamá. Y después a 101, después 102, 103, 104, 105. Y quién sabe de ahí para allá cuántos 100. ¿Cuántos años, mamá? Diga, Dios el que sabe. Hola, Ana. ¿Cómo está? Ray Luis, hola. Yo te estoy grabando. Ah, pero el chicharrón que estamos haciendo aquí, mira. Ok, ¿tú tienes uno de estos? No, que pensamos comprar la segunda. Oye, Luis, ¿qué es eso? Una cámara. ¡Eso! ¿Pero no parece un pichoncito? Esa es la idea, que el pichoncito graba. Esa es una cámara profesional, pero portátil. Ah, ¿tú sabes de eso? ¿Ah? ¿Qué son electrónicos? Oye, hijo de en el cuarto no tengo que decirle, solita rompe el hielo. ¿Dónde tú estás? ¿O está sucio, papi? ¿Está sucio para eso? Ay, me lo he hecho de esa de café. Gracias. Dina me está dando. Mamá me está dando menta. Está bien ahí, me dio. Tremenda me dio. Ella me la dio. ¿Verdad que usted me la dio? ¿Verdad que usted me la dio?
Pero tú sabes, ¿tú sabes cantar? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a cantar? Ah, tú vas a inspirar a que... Ah, tú lo que te quieres comer bizcocho. Oh, entendí ya. Moreno, mira a Katherine tirando humo como los Toyota. Dale la juca. Dale. Yo no estaba grabando a ti, pero ahora te voy a grabar. Ay, la jefa. Jefa, ¿qué es lo que está tomando la jefa? Dígame a ver. Jefa, ¿qué te está bebiendo? Jefa, ¿me dejaste romo? Ahí fueron, a la Juan, a la tú y a la chi. La temporada de los greñuses. Todavía así me recomienda. Como yo soy grande. Bueno, que allá arriba está haciendo calor o está haciendo frío. Y allá abajo, aquí abajo está haciendo frío.
Cristina. Recibe esta serenata, mi querida Cristina, de la familia Beltrán Espinosa, de tu hijo José y Jenny. Pero dice un fuerte aplauso, por favor, para la quinceañera. Bueno, vamos a cantar una canción hermosa para esta mamita, para la reina, de parte de todos sus hijos. Nietos. Con esta canción nos despedimos, así que todos me acompañan con las palmitas y dice:
Tenemos a Chávez, que nunca se deja grabar. Pues dile algo, Chávez. Hola, Luis. Dile algo a mamá. Oh, yo deseo que mamá siga cumpliendo mucho más años. Que Dios me la bendiga. Y que cuando tú tengas 100, ella tenga 200. ¿Está bien ahí? Eso significa que tú vas a tener mucho también. Mira, ¿y tú? Eso, usted sabe lo que es eso, Chávez. Venga, que la estoy grabando. Venga, venga. Para Telemundo. De Conérico para acá. Ya está la de café, porque esto no es de café, mamá, mire. La de café, de café. No tiene de café ahí. De esa, mamá. Ahora está ella, ataría porque salió prietita. Ahí te soba. Ahí está. ¿Y esa es ella? Ay, ay, mi madre, ay, 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 ay. Mira, digo, por la voy a calibrar. ¿Qué es lo que tú no has probado, Jenny? ¿Qué es lo que tú no has probado?
¿Qué es lo que usted no ha probado, que usted dijo? Ajá, que usted dijo que no ha probado. ¿El pollo? Jenny, ¿cómo para yo grabarla? Ay, Dios, ya. Solo tengo puros videos de Jenny comiendo. Como que Don Luis está allí, como que va a asar un par de pollo. ¿Dónde Raider? Ya. Espérate. ¿La está pasando bien, mamá? ¿La está pasando bien? ¿Le gusta? ¿No tiene hambre? No. ¿Comió? ¿Cómo le está pasando? Me estoy pasando súper bien. ¿Comió? Sí. ¿Y quedó? Quedó mucha comida. Ah, pues yo también poco. Va a sobrar. Ah, pues. Mientras haya comida estaré aquí. Basta que la fiesta de la familia Lori Beltrán. Dígalo ahí a la cámara, duro. Basta que la fiesta de la familia Lora y Beltrán. He dicho. Yo, Santa Beltrán. ¿Y cuántos años tiene el perro? No lo sé. ¿Cero años? Sí, tiene un chiquitito bebé. Okay. Tirando humo. Oh, ja, ja, ja. Tirando humo. Como los Toyota. ¿Qué hace Raiden? Raiden, ¿qué está haciendo? Ella está como los famosos de que ay no me tiene foto y sonriendo siempre. Thank you.
Pero el discurso de mamá. ¡Mamá, presidente! Diga ahí que en un gobierno suyo habrá menta. Quiero decir algo más, mamá. Dígalo si quiero decir algo más. Diga lo que quiera decir, mamá. Dígalo todo. Gracias por todo. De nuevo. Ah, ya lo despidió a todos.